segundo partido de este torneo y se llevan a la victoria una vez más. Sin duda, importantísimo para el equipo arrancar con el pie derecho este torneo. La cantidad de goles que se meten al arranque, pues es de destacarse. Sí. Bueno, agradecido con los jugadores, ¿no? El esfuerzo queda de manifiesto en la cancha. Tienen un corazón gigante y evidentemente este corazón gigante que los distingue permea a todos nosotros, nos contagia y nos permite hoy sacar un triunfo importante. Desafortunadamente, con una muy mala noticia, el diagnóstico inicial de Lucero es una fractura de pómulo. Habrá que esperar y eso seguramente provocará que tenga que ser intervenido y que lo perdamos por un tiempo considerable. Pero me da mucho gusto por ellos, porque ve lo alegres que van de regreso al vestidor y es un justo premio al esfuerzo que ponen todos los días. Destacábamos también el rápido entendimiento de los refuerzos. Llegaron elementos nuevos que pronto se hicieron clic. Entonces, bueno, eso es de llamar la atención. Sí, bueno, yo siempre expuse que la directiva hizo un esfuerzo importantísimo para construir un buen plantel y que nos correspondía a nosotros y a los jugadores construir un buen equipo. Cuando tienes un grupo tan noble, tan generoso al esfuerzo, tan dispuesto al trabajo, se vuelve más sencillo. Y creo que pronto entendieron qué pretendemos, cómo nos gusta jugar y hoy. Y el partido anterior lo hemos plasmado a la cancha. Ahora lo importante es mantenernos y seguir creciendo. Justamente eso, Rafa. ¿Cómo no bajar? ¿Cómo no aflojar este gran inicio? Apelando al prestigio. Yo siempre he dicho, y los tienen muy claro todos los que integramos esto, o lo tenemos muy claro todos los que integramos este grupo de trabajo, perseguimos el prestigio. El dinero es un bien que a todos nos seduce, pero tiene que ser consecuencia del prestigio. A lo máximo a lo que debes de aspirar en cualquier profesión que ejerzas es al prestigio, y eso es lo que nosotros perseguimos. Gracias, Rafa. Felicidades. Gracias. Yo regreso con ustedes al palco, compañeros. Gracias, gracias, Steffi. Muy buena entrevista. Adrenalina, domingos 10 p.m. Participa en Imagen Televisión.